Santo Servando y Gervasio, ruega por nosotros. Santos Vicente, Sabina y Cristeta, ruega por nosotros. San Marcelo, ruega por nosotros. San Apicio, ruega por nosotros. San Saturnino, nos hemos reunido esta tarde ciertamente con conmoción en la misma iglesia donde nuestros hermanos ya beatos también se reunieron para rezar y para celebrar en su parroquia la Eucaristía. Es para todos nosotros un motivo particular de gratitud a Dios nuestro Señor, de gratitud por su vida, la vida de Melecio y Otilio, por su fe, por su vocación, por su martirio y también, obviamente, por la celebración de su beatificación que tuvo lugar hace 2 semanas en Tarragona, una diócesis marcada particularmente por la presencia de mártires desde el principio de la historia del cristianismo en nuestra tierra, en nuestro pueblo, desde el año 259. Allá en el anfiteatro de Tarragona fueron martirizados el obispo Fructuoso y sus diáconos Eulogio y Augurio. Es una tierra, un lugar, una ciudad particularmente indicada para la celebración multitudinaria de hace 2 semanas. Otilio y Melecio nacieron aquí, en vuestro pueblo, queridos hermanos. Está aquí la hermana de Melecio, pero hay otros familiares cercanos o menos cercanos, de los mártires cuya memoria hoy estamos particularmente celebrando. Nacieron aquí hace justamente un siglo, el año 1913, los dos. Y justamente cuando se cumple el siglo, los dos también juntos, terminan de ser beatificados, porque sus vidas fueron como vidas paralelas. Aquí nacieron los dos, aquí se criaron, aquí también rezaron juntos, jugaron juntos, fueron compañeros. En el postulantado de Plasencia también estuvieron, más tarde en el seminario de Zafra. Hay 3 seminarios de la congregación claretiana, de los misioneros claretianos, que nos impresionan cuando hacemos memoria de aquellos años. El seminario, obviamente, de Barbastro, el seminario de Cervera y el seminario de Zafra. En Zafra estuvieron también nuestros amigos, nuestros intercesores, nuestros mártires. De Zafra salieron a prisa, violentamente. La violencia se cernía ya sobre ellos. En Córdoba hicieron una estación y la definitiva va a ser en la estación muy cerca de Ciudad Real. Y allí van a morir los dos. Van a morir defendiendo su fe, afirmando su confianza en el Señor. No amaron tanto su vida que temieran la muerte. Nuestros mártires se encontraron ante una alternativa que ellos no habían provocado, una alternativa ante la cual irremediablemente fueron colocados. Y la alternativa era la siguiente: si renuncias
a tu fe en Dios, a tu vocación cristiana, a tu vocación de misionero claretiano, puedes continuar viviendo. Te libertamos. Pero en cambio, si continúas en tu fe, te arrancamos la vida. Y ante esa alternativa, no provocada por ellos, sino que ellos padecieron, temblando también, es impresionante cuando en los procesos de beatificación, en estos casos, se ve cómo iban al martirio. Cuando presentían el martirio, ¿cuál era su actitud? No era la de héroes, ni de superhombres. Que nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní tembló, padeció la angustia como hombre, pero se confió a su Padre como hijo. De una manera semejante, hicieron nuestros hermanos. Ellos prefirieron morir a renegar de Dios. Está muy chulo lo de las partidas de nacimiento, sí, es verdad. Por el bautismo fuimos sepultados en la muerte del Señor. Y también se ha significado la vida nueva al salir de la pila bautismal y en el martirio de una forma real, concreta, existencial, no simplemente o no solo sacramentalmente, de una manera que se marca con la carne y con la sangre, nuestros hermanos han sido sepultados en la muerte, en la crucifixión y en la resurrección ya gloriosos de nuestro Señor. Esto estamos celebrando esta tarde también, lo que significa nuestro bautismo, la grandeza de nuestro bautismo. Queridos hermanos, en el bautismo está ya también como preanunciada nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Seamos fieles a lo que significa el bautismo. Nuestros mártires, nuestros amigos, son buenos amigos, son intercesores, son modelos para nosotros. Melecio y Otilio, nuestros hermanos, en un momento sublime, entregaron su vida al Señor. Y a nosotros el Evangelio hoy nos dice lo siguiente: tomar cada día la cruz y seguir al Señor. Hay un martirio que se extiende, podemos decir, a lo largo de toda la vida. La palabra mártir significa testigo. Podemos y estamos llamados a ser testigos del Señor todos los días de nuestra vida. Cargar con la cruz día tras día, cada día. Cada día va a tener su gozo, va a tener su afán, va a tener su trabajo, va a tener su cruz y va a tener también su esperanza. Que el Señor nos dé la fuerza para cargar cada día con nuestra cruz. Cada uno sabe cuáles son los términos concretos de su cruz. Habrá momentos en que la cruz es muy oprimente y otros momentos en que es más ligera. Cargar cada día con la cruz y seguir al Señor. Seguir al Señor en su muerte y en su resurrección. En la fidelidad al Señor está ya como insertada, se va como sembrando la garantía de una vida nueva.